Hola y bienvenidos a otro video de Matefácil. En este video vamos a calcular la integral de dx sobre 2 por el seno de x más 1 y vamos a hacerlo mediante sustitución universal o de Bayerstrass que lleva este nombre porque él fue el matemático que descubrió esta sustitución. Esa sustitución se utiliza en integrales trigonométricas racionales o sea en las cuales tenemos una división en la que aparecen funciones senos y cosenos en este caso como podemos ver pues aparece una división y por aquí tenemos la función seno la sustitución universal consiste en hacer un cambio de variable hacemos que una variable que llamamos t sea igual a la tangente de x sobre 2 y a partir de aquí aplicando identidades trigonométricas podemos llegar a que el coseno de x es igual a 1 menos t cuadrado sobre 1 más t cuadrado y el seno de x es igual a 2t sobre 1 más t al cuadrado. También podemos obtener que el diferencial de x es igual a 2 por el diferencial de t sobre 1 más t al cuadrado. Si quieren saber de dónde salen todas estas igualdades, eso ya lo expliqué paso a paso en un video anterior, pueden encontrarlo en la integral 318. En la descripción de este video les dejo el enlace a la lista de reproducción completa y ahí pueden encontrar este video donde explico con detalle de dónde sale cada una de estas expresiones. Bueno, lo que vamos a hacer entonces es sustituir aquí en la integral y en lugar de dx ponemos 2 por dt sobre 1 más t al cuadrado, así que nos queda de esta forma. Y en la parte de abajo en lugar del seno de x ponemos 2t sobre 1 más t al cuadrado. Hay que ponerlo aquí entre paréntesis porque se está multiplicando por el 2 y luego se le está sumando este 1. Ahora hay que hacer estas operaciones, hay que reducir esta expresión lo más que podamos hasta llegar a una división de polinomios. Lo primero que vamos a hacer es multiplicar esta fracción por 2. Como este 2 es un número entero, simplemente se multiplica por el numerador. 2 por 2t nos queda 4t en la parte de arriba dividido entre 1 más t al cuadrado. Ahora tenemos una fracción más 1. Este 1 es un entero, así que para hacer la suma de fracciones le ponemos un 1 abajo y hacemos la suma como ya sabemos. Multiplicamos los denominadores y luego multiplicamos cruzado. Entonces multiplicamos 1 más t cuadrado por 1, nos da 1 más t cuadrado. Luego 4t por 1, nos da 4t. Y luego más 1 por 1 más t cuadrado, nos queda simplemente más 1 más t cuadrado. Ahora tenemos una división de fracciones, así que hay que aplicar regla de herradura, pero como ya les mencionaba en el video anterior, cuando tenemos fracciones que tienen el mismo denominador, podemos directamente cancelar esos denominadores y así nos ahorramos tener que hacer regla de herradura. Así que nos queda 2 dt sobre 4t más 1 más t cuadrado. Este 2 que es una constante y que está aquí multiplicando, podemos sacarlo de una vez de la integral y entonces nos queda la integral de esta forma. Aquí también noten que ordené los términos de acuerdo al exponente. Primero puse t cuadrado, luego 4t y luego el 1. Bueno, ahora hay que resolver esta integral. Se trata de una integral en la cual tenemos abajo un trinomio de segundo grado, así que para resolverla lo que vamos a hacer es completar trinomio cuadrado perfecto. Entonces lo que voy a hacer ahora es completar el trinomio cuadrado perfecto, voy a explicarlo paso a paso, escribimos t cuadrada más 4t más 1, que es el trinomio que tenemos aquí, y lo que vamos a hacer es primero escribir t cuadrada más 4t y vamos a agregar un tercer término. Ese término que vamos a agregar va a ser el coeficiente de t dividido entre 2 y elevado al cuadrado, entonces en este caso es 4 entre 2. Y al cuadrado. Ahora, este término lo estamos agregando nosotros, así que para no alterar la expresión también hay que restarlo. Si lo agregamos sumando, hay que agregarlo también restando y así no alteramos la expresión. Finalmente, este más uno que todavía no hemos escrito, hay que agregarlo aquí hasta el final. Ahora, los tres primeros términos de esta expresión conforman lo que se llama trinomio cuadrado perfecto. Y se puede factorizar como un binomio al cuadrado. En el binomio nosotros ponemos la t, que es la variable, y ponemos como segundo término lo que está entre paréntesis, que es 4 sobre 2. Y entonces nos queda el binomio t más 4 sobre 2 elevado al cuadrado. Si nosotros desarrollamos este binomio al cuadrado, nos da como resultado estos tres términos, porque recuerden que es el cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo, eso nos da el 4t, y luego más el cuadrado del segundo término, que es el que nos daría este de aquí. Bueno, y con estos dos términos que nos faltan, vamos a hacer las operaciones que están indicadas. 4 entre 2 nos da 2, y al elevar al cuadrado nos da 4, entonces aquí nos queda menos 4 más 1. Ahora, aquí podemos dividir 4 entre 2, es una división exacta. 4 entre 2 nos da 2 enteros, así que dejamos aquí 2 enteros. Y aquí menos 4 más 1 nos da menos 3. Esta expresión vamos a escribirla en nuestra integral y ahora notamos que tenemos una forma de este tipo, b cuadrada menos a cuadrada. Así que vamos a integrar con esta fórmula de aquí. Recuerden que también en la descripción de este video pueden encontrar el enlace a una lista de fórmulas de integrales y ahí pueden encontrar esta fórmula. Sabemos que hay que usar esta fórmula porque tenemos aquí una diferencia de cuadrados en la cual en primer lugar aparece el término con nuestra variable y en segundo lugar aparece una constante. Así que es b cuadrada menos a cuadrada. Entonces comparando, tenemos que b cuadrada es t más 2 al cuadrado y que a cuadrada es el 3. Entonces vamos a escribirlo por aquí. Y ahora sacando aquí raíz cuadrada, obtenemos que b es igual a t más 2. Y sacando aquí raíz cuadrada en ambos lados, obtenemos que a es igual a la raíz cuadrada de 3. Simplemente sustituimos en la fórmula y entonces nos queda esta expresión de aquí. Bueno, el 2 que teníamos afuera de la integral hay que seguirlo escribiendo. Y entre paréntesis ponemos lo de la fórmula. Nos dice 1 sobre 2a. Entonces es 1 sobre 2 por raíz cuadrada de 3, que es el valor de a. Luego, por logaritmo natural de b menos a entre b más a. Entonces ponemos logaritmo natural de b, que es t más 2, menos a, que es la raíz de 3. Y en la parte de abajo, b más a. Que esté más 2 más raíz de 3, y agregamos la constante de integración porque ya terminamos de integrar. Finalmente, este 2 que está multiplicando con este que está dividiendo se pueden cancelar, y entonces este de aquí es el resultado de la integral, pero todavía no hemos terminado porque aquí tenemos como variable a t, mientras que originalmente teníamos como variable x. Entonces hay que regresar a nuestra variable original. Pero eso lo podemos hacer muy fácilmente porque recuerden que al principio de esta integral hicimos este cambio de variable, t igual a tangente de x sobre 2. Así que simplemente, en lugar de poner t, ponemos tangente de x sobre 2 y entonces nos queda esto de aquí. Y ahora sí, ya tenemos la variable x, así que este es nuestro resultado final. Ahora les dejo a ustedes un ejercicio parecido. Esta integral de x sobre 1 menos coseno de x más seno de x también se resuelve mediante sustitución universal. Los invito a que intenten hacerla y en el siguiente video les muestro el procedimiento completo para que verifiquen su respuesta. Si les gustó este video, apóyenme regalándome un like, suscríbanse a mi canal y compartan mis videos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios.